Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo mi experiencia con lentes. Yo sé que este título suena un poco raro, pero a mí realmente me hubiese gustado tener esta información antes de conseguir mis lentes. Así que les voy a estar contestando esas duditas que a veces uno se hace cuando está en ese proceso de obtener lentes o si no sabes si realmente necesitas lentes. Así que sin nada más que decir, comencemos con este video. Así que primero les voy a estar compartiendo cómo yo me di cuenta de que necesitaba lentes. Y pues la respuesta creo que es obvia, pero hay cositas de que a veces uno las pasa desapercibidas. Les cuento, yo personalmente nunca pensé que yo iba a necesitar lentes. Yo me acuerdo que desde que estaba bien chiquitita miraba a las personas que usaban lentes tan bonitas, que yo llegué a un punto que quería usar lentes, pero al mismo tiempo decía, bueno, mi vista está muy buena, soy yo, no voy a utilizar lentes. El problema con tus ojos puede ser un problema hereditario. Mi hermana, como de 13-14 años, ella empezó a tener problemas de la vista. Obviamente empezó a usar lentes. Y me acuerdo que yo le decía, bueno, pero vos, ¿a quién saliste que usas lentes? O sea, ni mi mamá, ni yo tenemos problemas en los ojos, ni nadie de nuestra familia. ¿Cómo es que vos tenés problemas en los ojos? Es chistoso que hace unos meses mi mamá empezó a tener problemas en los ojos y pues usa lentes, pero ella los necesita para leer. De cerca no ve bien. Mi problema es al contrario, yo de cerca veo bien, pero de largo veo borroso. Entonces yo empecé a notar que tenía un problema con la vista cuando manejaba de noche en la autopista y miraba medio borroso, pero yo pensaba que era porque estaba manejando de noche en la autopista. Y así pasé como un año y luego con el paso del tiempo el problema se fue haciendo de poquito a poco más grave. Ya al ver tele con subtítulos ya miraba medio borroso y a ese punto yo pensaba que ok, quizás no es tan grave, estoy bien así. Y ya lo último que me hizo ir a hacerme el examen de ojos fue que a una distancia como de uno o dos carros ya le veo la cara borrosa a una persona. Entonces por más que a veces uno no quiera utilizar lentes, el problema se te va agravando más y más. O sea que tienes que, quieras o no. Ahora, ¿cómo obtener tus lentes o dónde irte a hacer un examen de ojo? Obviamente hay muchísimos lugares en los cuales puedes ir, pero yo les recomiendo que investiguen. Hoy en día existen muchos los reviews que tú te puedes basar en ellos para decidir a dónde tienes que irte a hacer cualquier examen médico o cosas así. Entonces yo decidí ir a este lugar que se llama America's Best. El servicio al cliente fue muy bueno, me trataron muy bien y pues me dijeron que no tengo así un problema súper grave, sino de que solo de que necesito lentes para ver de largo. Yo tengo seguro, el seguro según me cubrió $150-158 por ahí y terminé pagando de mi bolsa $110. ¿Qué fue lo que pagué? Los lentes, les añadí garantía $25 por un año por si se me quiebran o si se me rayan. Y no me acuerdo cómo me dijo la muchacha, como para manejar de noche que se vea mucho mejor. Lo que sí no le puse fue que se pongan como lentes de sol cuando estás en el sol. De lo cual me arrepentí ahora que ya uso los lentes. Pero yo estaba ahí como, no me gusta que se pongan oscuros en el sol. Si hubiese sabido, los hubiera puesto. Aunque yo sé que hay personas que tienen más de un par. Yo sé que alguien me puede decir, bueno, pero consigues de otro par y le pones eso. Pero también sé que en otros países, como en Honduras, es súper caro ponerse lentes y no todo mundo tiene la capacidad o el dinero para tener más de un par de lentes. Aquí en este país, al contrario, tú tienes más posibilidades de comprarte más de un par de lentes. Ahora, ¿qué tipo de lentes elegir conforme a tu rostro? Honestamente, yo andaba buscando en internet como de estilos de lentes que me gustaban. Había unos con aros claritos, rosaditos, negros. Mi primera opción eran negros, pero luego yo quería comprarme unos claritos, como con aro claro. Yo decidí comprarme los lentes ahí donde me hice el examen, pero tú perfectamente puedes nomás pedir tu prescripción y comprarlos en línea o en otro lado que los encuentres quizás más baratos o otros estilos. La razón por la cual yo los decidí comprar ahí en primera, para salir del apuro ya. O sea, ya si necesito lentes, déjame los compro y ya estuvo. Y la segunda, porque me resultó más fácil estar ahí en la tienda y medirme los lentes y verme realmente cómo me iban a quedar. Es mi primera vez, todavía no sé qué me queda bien, qué no me queda bien. Deja ver, que me pruebo a ver qué me queda bien. Porque como les decía, aquí hay muchas opciones. Hay páginas web en las cuales tú puedes comprar tus lentes mucho más barato si tú quieres. Pero eso ya es opción de cada quien, ¿verdad? Entonces, como les estaba diciendo con respecto a la elección de tus lentes, vengo yo muy alegre, dije, bueno, ya sé más o menos lo que me voy a comprar. Y cuando me medí los lentes con aro clarito y que los que me gustaban, me quedaban todos horrorosos a mi gusto. Siento que conforme a mi tipo de cara como que no me iban bien. Así que honestamente terminé comprándome unos que nomás me gustaron. O sea, me los medí
y ah, estos me quedan ahí, deja ver si encuentro algo mejorcito, si no me voy con estos. Hay otra opción que son lentes de contacto también. Ahorita son bien útiles con esto del coronavirus, ya que cuando te pones esa mascarilla con tus lentes se te ponen todos como nublados. Conozco personas que por eso de coronavirus han decidido usar nomás lentes de contacto. Ahora, ¿en cuánto tiempo estuvieron listos mis lentes? Mis lentes estuvieron listos en menos de una semana. Ahora, ¿cuesta acostumbrarse a los lentes? Sí, yo ahora llevo como una semana con los lentes. Tus ojos te duelen, como que cuando medio te los pones te mareas. Se siente incómodo andar esto aquí en tu cara. Otra cosa, yo sé que va a sonar chistoso, pero a principio da pena llevar los lentes puestos, porque obviamente andas algo diferente en tu cara y la gente se te queda viendo como... Hay gente que se te queda viendo así de... andas algo raro, pero no te dicen nada, nomás te quedan viendo raro. Hay otra gente que te dice, ah, qué bonito te quedan los lentes, o qué bonitos tus lentes. Por lo menos a mí sí me dio penita, a pesar de que yo sé de que obviamente es por mi salud. Otra cosa que es un poco incómoda es que los lentes se te bajen, que se te bajen así. Es incómodo especialmente cuando trabajas en un lugar donde te tienes que estar moviendo rápido y estar viendo para abajo y así. Es un poco incómodo, les diré. O por lo menos para mí, quizás en lo que me acostumbro se me hace incómodo. Y quieras o no quieras usar lentes, te emociona por lo menos querer ver cómo te vas a ver con lentes, especialmente el día que ya te dan los lentes. Así que nada, este es el proceso de obtener tus lentes, lo que conlleva usar lentes. Así que nada, con esto concluyo este video. Espero les haya sido de mucha ayuda. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho, y nos vemos en el siguiente video. Bye.